11:03 de la mañana ya, aquí, como ya viene siendo habitual en las últimas semanas, ya creo que incluso casi cumplimos un mes haciendo este directo diario de 2 horas más o menos, desde las 12 de la mañana, eso de las 2 de la tarde, 2 menos algo, depende de la jornada en sí. Digo que ya cumplimos pues casi un mes llevando la actualidad de la comarca en directo hasta sus hogares. Un objetivo que nos marcamos, en principio ambicioso para la Sierra de Cádiz, porque muchos incluso nos decían, bueno, la Sierra de Cádiz no da para tanto. Bueno, sí, para nosotros sí da para mucho la Sierra de Cádiz y da para mucho más. Lo que hay es que apostar por ella y por eso estamos aquí, como digo, cada día en riguroso directo. Hoy, miércoles 3 de marzo, es un día importante en cuanto a la desescalada que se viene de nuevo en la comunidad autónoma, en Andalucía. Ya saben, hemos tenido una primera ola que no afectó tanto a nuestra tierra, pero que llevó aparejada incluso las medidas más drásticas por el inicio, porque no se daban las circunstancias, porque no había mascarilla, porque Madrid estaba muy afectado y ya sabemos, influye eso mucho en la toma de decisiones a nivel estatal, nos vimos incluso confinados. Una segunda ola que ya nos afectó un poco más a nosotros y que también tuvo sus medidas y su posterior desescaladas a las puertas de la Navidad, ¿verdad? Y hemos sufrido una tercera ola que ya por fin parece, según los datos, superada. Y que bueno, también parece que una vez que llegue a su etapa final, pues toca abrir un poco la mano o por lo menos ver cómo seguimos conjugando vivir con las preocupaciones que por supuesto nos sigue trayendo el COVID. No hay que olvidarse y de hecho el último mes ha sido especialmente lesivo en cuanto a fallecimientos en la comunidad autónoma, más de 2.000 fallecidos en un mes, o sea que es evidente que la situación sigue siendo la que es, complicada, pero bueno, también es verdad que hay que intentar recuperar algo de vida, o por lo menos en eso vamos a estar. Bien, yo digo que hoy es un día fundamental porque aunque no os lo voy a poder contar a lo largo del programa, por razones obvias, porque nos extenderemos como mucho a las 2 de la tarde, hoy a las 6 de la tarde está prevista la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que podremos verlo mañana sin ningún tipo de problema, incluso hoy a través de nuestras redes y demás, pues también estará la comparecencia y podrán verlo, saldrá en todos sitios, vamos, o sea que no va a ser difícil ver al presidente hoy. Pero lo que digo, a pesar de que es hoy a las 6 de la tarde, ya se adelantan algunas de las posibles medidas que se van a poner sobre la mesa. Por eso hoy es una jornada pues importante. La primera de ellas, pues parece que se va a acabar con el cierre provincial, con lo cual pues podremos desplazarnos a otra provincia. Esto que para alguna gente es, bueno, ya va a empezar todo el mundo ahí para allá, para acá. Hombre, hay muchas personas, y eso hay que entenderlo, a las que se le está limitando su libertad, a todos, pero también cuando sus municipios presentan datos que son como son. A lo mejor es muy fácil pensar en esa medida cuando mi madre vive a 5 minutos de mi casa, que la mía lo vive. Pero a lo mejor si tu familia vive en otra provincia y llevas meses sin poderlo ver, pues a lo mejor ya cambia la cosa y según determinadas circunstancias pues cambia un poco más. Y entonces a lo mejor hay que entender que las familias también tienen que intentar hacer, intentar cómo se ven y de qué forma y cuidándose, por supuesto, y con todo lo que hacemos al final los que vemos a nuestros familiares que viven al lado de nuestra casa, ¿verdad? Que eso sí que lo tenemos asumido que se hace. Bueno, pues si viven en otra provincia también se pueden tomar medidas, pero también habrá que verlo. Bueno, pues parece que eso hoy se va a ir, pero eso hay que esperar a que el comité de expertos lo diga. Y luego no sabemos si se anunciarán incluso algunas medidas de apertura más de mano en cuanto a cuestiones comerciales y de negocios y demás, que también necesitan un poco de aire, ¿verdad? Bueno, pues con eso estaremos pendientes de eso, pero hoy evidentemente no vamos a tener novedades, pero hoy no vamos a tener novedades durante este directo, pero hoy es el día en el que se tomarán esas medidas. De hecho, sí tenemos informaciones con respecto a esos anuncios que vamos a ver
en breve espacio de tiempo. Pero bueno, en el repaso informativo de hoy os llevaré a diferentes municipios de la comarca de la Sierra si me quieren acompañar, si quieren venir conmigo, que vamos todos juntos de la mano. Veremos diferentes cuestiones de actualidad importante. Hablaremos de datos, por una parte los datos del COVID, que estamos pendientes de los últimos datos, pero que no nos están dando excesivas insatisfacciones, podríamos llamarlo así, en los últimos días. Son datos que más o menos están siendo buenos, pero hoy tenemos otro dato, hoy tenemos el dato del desempleo en la comarca, que también vuelve a ser malo. O sea que hablaremos de datos a lo largo del programa y hablaremos de muchas cosas. Ya le digo, desde las 12 de la mañana más o menos, pues estamos hasta las 2 de la tarde. Voy a comenzar el programa con un repaso de algunos municipios de la comarca de la Sierra en cuanto a su tiempo y demás, y después me voy a meter de lleno en lo que os digo de la Junta de Andalucía, de la toma de decisiones, de las medidas y de todo lo que se espera, porque hay novedades también en el tema sanitario. Pero vamos a ir a ese repaso que os digo de tiempo de nuestras poblaciones, porque quiero ver cómo han amanecido hoy los municipios de la comarca de la Sierra. Yo siempre os cuento Arcos porque es donde están nuestras instalaciones y es donde hemos amanecido nosotros, y vemos cómo está el tiempo con solo salir a la puerta, lógicamente. Bueno, pues hoy las temperaturas un poquito más agradables, da la sensación, por ejemplo, en Arcos y demás, pero aún así no se han ido esas nubes de muchos sitios, ¿verdad? Pues en esa anda la Sierra. Y fíjense, Villaluenga del Rosario es nuestra primera parada. Municipio, por cierto, con tasa cero en cuanto a COVID, ¿vale? Con tasa cero en cuanto a COVID, que hoy tiene unas temperaturas que van a ir desde los 5 grados. Villaluenga suele marcar las mínimas, más mínimas, por llamarlo de alguna forma, de nuestra zona, a los 14 grados de máxima, sin probabilidad de precipitación, que se esperan las lluvias que lleguen en torno a la jornada del viernes, que podría ser lluvioso, para luego suavizarse un poco el fin de semana. Esas son las previsiones en cuanto a Villaluenga del Rosario, que siempre nos ofrece desde aquí una imagen muy soleada normalmente, pero hoy hay nubes. Villaluenga, como decimos, tasa cero en COVID, ya lleva varias semanas así, hay que seguir así. Muy bien hecho por este municipio. Algunos lo hacen bien y el virus se mete y se mete, ¿no? No es cuestión de decir que otros lo hagan mal, pero es verdad que Villaluenga tiene la suerte de ser uno de esos municipios con tasa cero. Dejamos esta localidad, nos vamos hasta otro punto de la comarca de la Sierra de Cádiz para que puedan ver cómo está Grazalema en este caso. Vamos a verlo. Una Grazalema que yo me he tirado fijándome en esa terraza varios días, pendiente de que recuperara su iba a decir su movilidad, pero no, bueno, la movilidad exterior todavía no la ha recuperado, pero sí su cafetería, su hostelería, su comercio no esencial, que también son parte de la vida del pueblo. Pues bien, Grazalema lo ha recuperado y de hecho ya se acerca, ya está dentro de los parámetros que hay que tener para no contar con cierre perimetral, que además con los datos de hoy que acaban de salir, pues muchísimo más fácil lo va a tener. Actualizo el dato con respecto a Villaluenga del Rosario, del que ya me había ido, pero ahora me ha salido el dato oficial, mantiene la tasa cero, como os decía. Pero Grazalema, con los datos de hoy, tiene solo 4 casos positivos activos, que no son de esta semana, sino de la anterior, por lo que en unos días, si no aparecen nuevos casos, iría también a la tasa cero. Y una tasa de 198,7, por lo que en la próxima revisión se abrirá perimetralmente y podremos visitar Grazalema y se podrá salir de Grazalema, ya decimos, en los próximos días, el viernes, si todo va normal, si esta tarde no cambian las reglas de juego, pues el viernes. Bien, en cuanto al tiempo, pues ya ven, una jornada nubosa, la de Grazalema, como otros municipios de la Sierra, y unas temperaturas que van entre los 6 y los 17 grados. Se van las probabilidades de precipitación, que vuelven el próximo viernes. Se ve que es una tónica general, a menos que vaya cambiando el tiempo. Esa es la situación de Grazalema. Antes de meterme con los datos que hemos recibido de la jornada de hoy, yo quería que tuvieran conocimiento de cómo nos explicaba Elías Bendodo, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que hace las veces de portavoz del gobierno, algunas de las medidas que se están tomando con respecto a la situación del COVID, ver cómo se encuentra la pandemia y demás.
y algunas medidas importantes sanitarias que ya se han puesto en marcha en nuestra comunidad, como es la de recuperar la atención presencial en los ambulatorios. Eso, la verdad es que lo aplaudo enormemente. O sea, aunque he sido crítico incluso con ese tema, pero es que bueno, la situación es la que es, pero es que hay muchas enfermedades que se están quedando por el camino por falta de atención por el COVID. Es lógico el miedo, es lógico que haya que tomar medidas, es lógico, me encanta el sistema de atención telefónica para ciertas cosas, agiliza ciertas cosas, puede ser un primer paso, pero hay momentos en que se necesita atención presencial, porque no todo es COVID en la vida, por desgracia. Así que me parece una buena medida. Pero bueno, nos habla de eso, nos habla de la situación y nos habla también, tengan en cuenta que esta intervención es tras el Consejo de Gobierno de ayer, nos habla también de las medidas que se esperan hoy y que todavía no se han tomado, pero anuncia que será una desescalada progresiva, tranquila, que no esperemos bandazos ni locuras por parte del Gobierno andaluz, ha dicho, como decimos, su portavoz. Vamos a escucharlo. Consejo de Gobierno. Me gustaría destacar que hoy es un día clave para que Andalucía avance con prudencia hacia la normalidad. Con mucha prudencia, porque conviene recordar que solo en este mes de febrero, han fallecido en Andalucía 2.000 personas con motivo del COVID. 2.000 personas. Hoy, 2 de marzo, los andaluces recuperamos de forma paulatina, y esto es importante, las citas presenciales con el médico de familia y de enfermería en la atención primaria en los centros de salud. Hasta ahora no ha sido así porque, evidentemente, las normas COVID impedían que fuera así. Pero como la situación va mejorando poco a poco, se va flexibilizando esta situación. El Gobierno andaluz ha realizado en estos centros de salud de Andalucía más de 900 obras en esos espacios, en los centros de salud, en los que hemos invertido 167 millones de euros, y esas obras, muchas ya, la mayoría, están finalizadas, van a permitir regresar a la actividad presencial en atención primaria con prudencia, pero de manera segura. Este Gobierno del Cambio ha sido el que más ha invertido en materia de sanidad en la historia de Andalucía, y eso es una inversión para ahora, pero también para el futuro. La incidencia desciende, pero no podemos ni mucho menos relajarnos. Mañana, como saben, se va a reunir el comité de expertos y será el que marque, como siempre, la ruta a seguir. Pero ya les digo que nadie espere del Gobierno andaluz ni locuras ni bandazos. Las medidas ahí están dando resultado, pero hay que seguir perseverando, insistiendo en ese mismo camino. El proceso de vacunación avanza más lento de lo que nos gustaría a este Gobierno en Andalucía y va más lento porque no tenemos todas las vacunas necesarias. Lo diremos tantas veces como sea necesario. Pedimos una vez más al Gobierno de España que presione a la Unión Europea para que las farmacéuticas envíen cuanto antes los viales que están firmados y comprometidos. Hace falta una estrategia común que nos permita llegar al verano con el 70% de la población vacunada. De lo contrario, evidentemente, no se va a alcanzar esa cifra. Les doy algunos datos. Hoy tenemos en Andalucía 1.715 andaluces hospitalizados, de los cuales 415 de ellos están en las UCIs. La tasa de contagio por cada 100.000 habitantes se sitúa en torno a 161. No olvidemos que no hace mucho llegamos a tener cerca de 1.000. Por tanto, ahí está, las medidas que ha aplicado este Gobierno funcionan y se ha reducido prácticamente de 1.000 a 161. Mejora y, evidentemente, tenemos que seguir en ese camino. En Andalucía ya hay 230.000 personas inmunizadas, es decir, que se han puesto las dos dosis de la vacuna. Uno de cada cinco españoles inmunizados es andaluz. Por tanto, esto es un perfecto síntoma de que el ritmo de vacunación en Andalucía va bien, pero de forma insuficiente porque el Gobierno de España no nos manda las vacunas necesarias. Podemos poner muchas más vacunas, necesitamos y queremos poner más vacunas. Estamos preparados desde Andalucía para meter la sexta marcha de vacunación. Precisamente hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan 500.000. ¿Qué es esto? Un plan que va a permitir administrar a Andalucía 500.000 de vacunas a la semana en nuestra tierra. Ahora el consejero de Salud y Familias les dará todos los detalles, pero les adelanto. En el Plan 500.000 vamos a utilizar
grandes espacios al aire libre. Vamos a vacunar en Andalucía, ya lo estamos haciendo, en polideportivos, en estadios, en zonas de aparcamientos exteriores de centros comerciales, incluso en plazas de toros, en los campus universitarios, los que sean necesarios. En los pequeños municipios y en las pedanías también vamos a llegar, evidentemente, y vamos a usar las unidades móviles, las 8 unidades móviles que estamos empleando ahora para los cribados masivos, los PCRs. El plan sería recogemos un total de 747 puntos de vacunación, que evidentemente podrán ser ampliados conforme lleguen vacunas. El plan estará en vigor, este plan 500.000, el tiempo que sea necesario para proporcionar la vacuna al mayor número de personas posible. Y vamos a contar con una potente red de voluntarios, que va a incluir a profesionales jubilados y estudiantes de carreras relacionados con ciencias de la salud, como enfermería, medicina, farmacia u odontología, que van a tener la capacidad de poner vacunas. La Consejería de Salud ya ha formado a más de 14.000 personas, profesionales de todo tipo, como los que he dicho, para que estén preparados para poner esas vacunas. Mientras vamos poco a poco superando esta tercera ola, como decía, tenemos que seguir dando pasos importantes en la recuperación económica. Tenemos que ayudar a los sectores productivos que peor lo están pasando y lo tenemos que hacer de manera rápida y con ayudas directas. Una vez más, el Gobierno de España llega tarde. Llegó tarde hace un año cuando el virus ya estaba en España y llega tarde un año después para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. La realidad es que el semáforo hace tiempo que se puso en verde y hay otros países que ya nos llevan varias vueltas de ventaja. El Gobierno de España anunció 11.000 millones de euros hace unos días. Llegan tarde, son insuficientes y si no son ayudas directas serán una tomadura de pelo. Y lo decimos claro, lo que pedimos son ayudas directas. Los autónomos y las empresas que lo están pasando mal no necesitan un papel ni una promesa, necesitan dinero en su cuenta corriente para poder abrir la persiana de su negocio, para poder trabajar y poder seguir creando empleo. Aquí no se trata de quitar las deudas del ICO, se trata de quitar las telarañas de las cajas de los comercios. Y eso solo se hace con dinero, ayudas directas que permita seguir funcionando a las empresas españolas. Y muy, muy importante, esto es muy importante, bajando impuestos, como han hecho los principales países de Europa. El Gobierno andaluz ha dado ejemplo en toda España apoyando a los sectores que peor lo están pasando, porque hay mucha gente, muchos emprendedores, propietarios de pequeños negocios que lo están pasando realmente mal y eso les aseguro que le duele especialmente al Gobierno andaluz. Como saben, en noviembre aprobamos un primer plan de rescate donde movilizamos 667 millones de euros, el doble de lo que había aportado por el conjunto de todas las autonomías y del que se han beneficiado 125.000 autónomos. Y muy pronto, es decir, en pocas semanas, durante este mes de marzo, ya les puedo decir que el Gobierno va a aprobar un segundo plan de rescate. El primero sigue funcionando y sigue dando ayudas, pero este segundo plan de rescate se centra fundamentalmente en ayudas directas, importes concretos y con una tramitación rápida y que les avanzo que volverá a ser el más ambicioso de todos los que se hayan aprobado hasta ahora en nuestro país. Yo creo que eso es gobernar y eso es adoptar medidas necesarias de manera urgente, como están haciendo otros países. El Gobierno de España ha tenido tiempo, no ha podido perder ni un minuto y no lo ha hecho en bajar los impuestos a los sectores claves como el turismo o la hostelería, como lo han hecho en otros países. El Reino Unido, por ejemplo, donde el IVA para la hostelería se ha reducido en este periodo complicado del 20 al 5%. En Alemania el IVA para los hosteleros ha pasado del 19 al 5%. En Austria el IVA a los hosteleros ha pasado del 10 al 5%. En Grecia del 13% al 5%. En Turquía el IVA a los hosteleros ha pasado del 8% al 1%. Y en España nos hemos dedicado a subir los impuestos. Eso no lo puede hacer este Gobierno de España. Tiene que bajarle los impuestos a los españoles porque ahora está pasándose peor que nunca. Por ejemplo, Alemania paga el 90% de los gastos fijos a cada empresa por pérdida de facturación. O 10.000 euros da el Reino Unido y Francia a cada establecimiento de hostelería. Y al mismo tiempo es esencial la gestión escrupulosa, repito, escrupulosa de los fondos europeos. En el Gobierno andaluz nos hemos quedado afónicos, sin voz, reclamando tres criterios muy claros para el reparto de los fondos europeos, que es la población, el paro y el Producto Interior Bruto. Los mismos criterios que fijó la Unión Europea para asignar las cantidades económicas a los países miembros. Y el Gobierno de España nos dijo que no, es decir, le valió a Pedro Sánchez
esos tres criterios de reparto para recibir los fondos de España y no le vale a Pedro Sánchez para repartir para las comunidades autónomas los mismos criterios con los que él ha recibido esas cantidades. Pedro Sánchez ha dicho que él, junto a Pablo Iglesias, mejor gestiona los fondos europeos a dedo, a su antojo, desde los despachos de la Moncloa. Es decir, nos tememos aquí que va a haber una cacicada por parte del Gobierno de España. Fíjense, el Consejo de Estado, nada más y nada menos que el Consejo de Estado, ha tumbado la gestión de los fondos europeos del Gobierno central con un informe durísimo, un correctivo en toda regla. Por tanto, esperamos que el Gobierno, que siempre acierta cuando rectifica, nos lo ha demostrado durante toda esta pandemia, modifique esta postura para que podamos aprovechar al máximo los fondos europeos, que son una de las palancas fundamentales para la recuperación económica. Bueno, además de esas ayudas que se solicitan para el comercio, para los autónomos, para los hosteleros y demás, también se ha hecho hincapié en el tema de las vacunaciones, en ese plan de 500.000 vacunas que tiene la Junta de Andalucía. Actualmente dicen que se están siendo capaces de poner unas 150.000, porque son las que hay, pero que se está preparado para esas 500.000. En concreto, se han habilitado o se han autorizado 747 puntos de vacunación. Ya saben, en nuestra comarca había 5, pero ya se están sumando más, ya se han puesto vacunas en algunos lugares. Os contaré porque ya digo, en algunos sitios ya incluso se han puesto esas vacunas, se han llevado las vacunas a los pueblos, con la estrategia que nos estaba comentando el portavoz de la Junta de Andalucía, de utilizar las unidades móviles que se han utilizado para los cribados, también para el tema de las vacunas. Vamos a escuchar a Jesús Aguirre, como delegado, como consejero de Sanidad, explicarnos un poco con más detalle cuáles son esas medidas, qué se está haciendo con las vacunaciones, en qué disposición se está, pues ya la están recibiendo, como saben, los mayores de 80 años, los maestros, todos esos detalles nos lo puede comentar el consejero. Vamos a escucharlo. De medidas. En cuanto a vacunaciones, actualmente con doble dosis tenemos ya, es decir, lo que se llama inmunizado a más de 230.000 personas. Estamos hablando solamente del 2,64% de toda la población andaluza. El 2,64%. Posiblemente para finales de este mes que estemos rondando el 6-7%, pero son cifras muy pequeñas. De ahí la importancia de la petición continua que hacemos de mayor aflujo de vacunas. En mayores, que es quizá el eslabón más débil de toda la cadena epidemiológica, el número de mayores por encima de 80 años vacunados, al menos con una dosis, son 184.000. De los 481.885, es decir, el 38,32%. Porque lo que quiero pedir con esto es prudencia y tranquilidad a las personas mayores de 80 años. Sé que muchas están angustiadas porque no les llaman, están pendientes. Hemos llamado ya a un volumen que es un 38,32%, pero nos falta todavía un volumen grande de personas de 38 años. No se preocupe, que si el aflujo de vacunas es el que esperamos tanto de Pfizer como de Moderna, pues tendremos, llegaremos a los puntos de vacunación a la mayor brevedad posible del 100%. Y a nivel de docentes, hemos puesto ya la primera vacuna en docentes, llevamos 3 o 4 días, pero llevamos con un 42% de todos los docentes tienen ya puesta la vacuna de AstraZeneca. Esta semana hemos batido el récord en vacunación con 158.000 dosis, que es lo que hemos puesto a lo largo de la semana. Hoy hemos presentado el plan 500.000 por semana. Tenemos que estar preparados para el mayor aflujo de vacunas, que esperamos que sea para el mes de abril y sobre todo para el mes de mayo. Ese medio millón de lunes a viernes, 24 horas, 7 días a la semana. Están planificados 700 puntos de vacunación, incluyendo grandes espacios habituales. En el comunicado de prensa que saldrá de la consejería, vendrá provincia por provincia cuáles son los espacios y pueblo por pueblo cuáles son los espacios que están ya con el visto bueno por parte de los técnicos para, esperando con ansia la llegada de vacunas para ponerlo en funcionamiento al 100%. Normalmente lo que hacemos son bloques de 10 puestos con una media de unas 3.600 vacunas por día por bloque. Actualmente tenemos unas 760 personas trabajando específicamente en vacunación, principalmente enfermeros, pero que sepan ustedes que hemos formado a 14.000.
Tenemos hasta 14.000 formados para cuando sea necesario ponerlo a trabajar en temas de vacunación. Superficie grande, como han visto ustedes en televisión y las que vienen en el comunicado que saldrá, en todas las provincias, en todos los grandes pueblos, en los más pequeños, pues superficie un poquito más pequeño, y en las zonas rurales, aprovechando y optimizando los recursos de los propios centros de salud, y además con una estrategia perfectamente diseñada, como verán ustedes a nivel del documento. También quería hacer hincapié hoy en un tema muy importante. Llevamos 3 meses desde esta consejería, a indicación de nuestro presidente, para trabajar en un código identificativo de los pacientes. Actualmente está operativo en todos los inmunizados. Una cosa es vacunar y otra inmunizar. Se considera inmunización cuando lleva las 2 vacunas puestas y ha pasado como mínimo una semana. Todos los inmunizados podrán bajarse perfectamente el código QR y tenerlo para lo que sea oportuno, pero tener al menos una certificación de que están inmunizados, de que se han puesto las 2 vacunas y eso. Ojalá fuera el mío, yo no me lo he puesto todavía, pero es un código que me lo bajo yo para que. Pero bueno, este es el código que cada uno personalmente se lo puede bajar de Andalucía en la página web de Cris Salud o utilizando la aplicación móvil Salud Andalucía, y directamente de ahí se baja uno el QR. Llevamos 3 meses, somos quizás la primera comunidad autónoma. Podríamos esperar a que nos pide el gobierno que lo hagamos todo de forma unificada a nivel internacional o el resto de los países. Queremos ir a nuestra velocidad, queremos sacarlo y que sea una realidad y podamos utilizarlo a la mayor brevedad posible. Bueno, pues ahí lo tienen, esos son los datos de las vacunaciones. Tengo un asunto importante del que hablar de las vacunaciones, ya ayer dábamos algún adelanto, y es que las vacunas iban a llegar a los diferentes municipios de la sierra. En concreto, ayer ya fueron vacunadas 140 personas en Bornos, vacunadas en el propio pueblo, que esa es la información. Ya se han ampliado esos centros de vacunación. Ya saben que en principio se estableció Arcos, Alcalá, Olvera, Ubrique y Villamartín, 5 pueblos. Bien, pues ya tenemos conocimiento de que se han administrado ya vacunas en Bornos, también en Setenil de las Bodegas, y se están administrando en Puerto Serrano, donde ahí están pendientes de fechas. En algodonales se van a administrar hoy, y también en Grazalema, donde está previsto el viernes 75 personas que recibirán la vacuna, 63 la recibieron en Setenil. Es decir, tenemos conocimiento de que estos 5 pueblos se unen a los 5 que ya había, ya son 10 con zonas de vacunación. El resto no es que no haya, sino que a lo mejor pues no tenemos conocimiento. Pero de momento sí que os puedo decir que en Borno se han puesto ya, también en Setenil de las Bodegas. Grazalema ha anunciado que será el viernes cuando se pongan. Algodonales se están poniendo hoy vacunas a los mayores en los propios pueblos, generalmente usando los centros de salud. Y Puerto Serrano ha dicho que también se van a poner, aunque no se ha determinado ni el día ni la cantidad de personas finalmente. O sea que las vacunas ya se están distribuyendo por los diferentes municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz. Vamos a ver algunos datos de la pandemia, que ya saben que nos gusta analizarlos aquí con ustedes para que puedan conocer cómo está la situación. Y podemos comenzar viendo, pues, los primeros datos que tenemos son los datos anuales, en los que seguimos cercanos a los 70.000 fallecidos a nivel estatal, a nivel España, en casi un año, y superamos todavía pues los 3 millones de contagios. Por suerte no nos estamos acercando a los 4 millones, tenemos más de 3.100.000. Los 70.000 fallecidos, por desgracia, sí que parece que están muy cerca, como decimos, en un año que se ha desarrollado, que se ha dado esta situación, porque ya saben, recuerden que ya por final de febrero del año pasado ya se estaba hablando de coronavirus. No se hablaba de que estuviera en España, no se hablaba, bueno, se veía como algo muy lejano,
pero ya se estaba hablando de coronavirus, ya se estaba hablando de coronavirus en China hacía mucho, pero ya la alarma se encendió cuando se hablaba de coronavirus, sobre todo en Italia. Eso en cuanto al número de afectados a nivel, como decimos, a nivel España, a nivel país. En cuanto al número de vacunaciones, a nivel estatal, ya tenemos 4.508.845 vacunas distribuidas. Este número se va a actualizar esta noche y vamos a superar los 5.400.000, ya os lo digo, será esta noche, porque están llegando en torno a unas 900.000 vacunas semanales a España, que son pocas. Pero eso es lo que está llegando. Se han administrado ya 3.908.734 vacunas. Ya es muy superior el número de vacunas administradas al número de personas que han padecido la enfermedad. Ahora el siguiente reto que nos vamos a poner, porque ya saben que es diario, pues nos poníamos el reto de cuándo pasaba eso, cuándo llegaba el momento en que el número de dosis administradas fuera superior al número de personas afectadas a nivel estatal. Bien, pues ahora el reto sería a ver cuándo llegamos a tener personas con la inmunidad completa superior a las personas que han pasado la enfermedad, ¿no? Ese tardaremos bastante, ya os lo digo, porque actualmente tenemos 1.266.700 personas con la dosis completa. Es decir, pues un 2,6, un 2,7% del estado. Todavía falta mucho. Eso también implica, pues, que hay ya, y ese dato sí va siendo más bueno, aunque se tendrá que concretar con la segunda dosis, que ya hay 1.300.000 personas que tienen una dosis. Y eso empieza a ser también un dato bueno, porque entre uno y otro, bueno, pues casi llegamos al 6% de personas que tienen una o dos dosis. Digo que empieza a ser un dato bueno viendo la evolución de la que venimos, no de lo esperado, porque se hablaba del 70% antes de llegar verano, y eso va a ser muy complicado, muy complicado. En Andalucía las personas con la pauta completa son 228.829, y eso implica, pues, que también tenemos 300.000 y algo con una sola dosis. O sea que también hay un amplio ahí campo de que en dos semanas pues duplicaremos el número de personas con la pauta completa, tanto en uno como en otro, tanto en España como en Andalucía. Y tiene que ser así, porque en esas dos, tres semanas hay que vacunar a ese 1.400.000 personas a nivel estatal que ya ha recibido la primera dosis y que están esperando la segunda. Como el ritmo es de 900.000 vacunas más o menos a la semana, no debe de haber problema en que en dos semanas, tres semanas, pues yo os esté contando aquí que el número de vacunados es cercano a los 3 millones de personas. Debería de no haber problema. Se supondrá, pues, que terminaremos el mes de marzo en torno a un 7% de personas vacunadas a nivel estatal. Es poco, pero bueno, por lo menos uno empieza a ver luz. Sobre todo uno empieza a escuchar cuando hay un conocido, un vecino, un amigo que ya se empieza a poner la vacuna, y eso ya ayuda, aunque la de uno esté a saber dónde, ¿no? Es verdad, porque bueno, se habla, los menores de 45 años creo que se nos han olvidado de este tema. Es lógico, no hay vacunas y hay que priorizar lo que hay que priorizar. Eso es lo más lógico e insensato del mundo. Por si tenían alguna duda, un servidor no tiene ninguna vacuna puesta, ni se ha ido a Abu Dhabi, ni a ningún sitio, ni nada. No ha salido ni de arco, o sea, con eso lo decimos todo. Vamos a ir a publicidad, a la vuelta seguimos hablando, porque como digo, ya tenemos los datos COVID de la comarca de la Sierra. Vamos a seguir con más actualidad. Déjenme decirle, fíjense, déjenme darle un datito para adelantar algo. La Sierra ya llega a una tasa de 142,8, 165 casos activos solamente en la comarca. El dato negativo es el de los fallecimientos, que sigue subiendo, pero los voy a contar. Y como últimamente no paro de fijarme en el dato de Arcos, que tantas alegrías nos está dando, desde el dato de contagiados de Arcos, pues bien, Arcos tiene una tasa hoy de 9,7 por cada 100.000, es decir, 3 contagiados en Arcos, 2 en la última semana, eso sí hay que decirlo, una en la anterior, pero 3 contagiados en Arcos. Dato magnífico, el del municipio con más población de la sierra y que normalmente sus datos pues tiran del resto. Y además,
casi todos, excepto un municipio, por debajo ya de la tasa de 500. O sea que tengo datos para daros. Os los doy a la vuelta de la publicidad. Espero que sigan con nosotros.